Oscuros, tuve la mala suerte, por decirlo así, de perder a mi madre a mis 15 años y todo cambió. Todo cambió. Yo me veía aquí en el Ecuador estudiando, graduándome, pero las cosas cambiaron drásticamente. La enfermedad de mi madre costó mucho y fue por eso que nosotros decidimos ir a buscar nuestra vida en Suiza, los tres hijos. ¿Por qué? Porque toda universidad en Suiza para un ciudadano suizo es gratuita y fuimos a hacer nuestras vidas allá. Entonces, al haberme cambiado de mi zona de confort, por decirlo así, a un lugar en donde todo el mundo se codea por un mejor futuro, en donde hay muchísimas oportunidades, donde la vida académica es un sistema Matrix. Ahí realmente me chocó mucho culturalmente el de un día para el otro ya no visitar Suiza como vacacional, sino ya hacer mi vida, hacerme hombre de un día para el otro. Y fue por eso que a mis tan solo 16 años golpeé puertas para ser sustentable yo mismo, autosustentable, no depender de mi padre que estaba golpeado económicamente y trabajar.